Una vez más, aquí con todos ustedes en el cara a cara. Si hace unas, unas semanas entrevistábamos al candidato de socialista a la alcaldía de Caravaca, Pepe Moreno, y hace unos días tanto al posible candidato de Izquierda Unida, Juan Berbel, como al líder de Ciudadanos en Caravaca y probablemente a nivel regional, Miguel Sánchez, hoy vamos a intentar cerrar el círculo. Y hasta aquí hemos traído a Salvador Gómez, concejal desde el año 2007, eh, del Ayuntamiento de, de Caravaca, y con él vamos a hablar de la situación que Ayuntamiento se encontró, con cuál es la situación actual del Ayuntamiento. Y yo creo que esta entrevista, personalmente, tenía ganas de hacerla, no porque lo conozca hace ya años, sino porque creo que era necesaria la voz del Partido Popular en este cara a cara. Y espero que entiendan por qué nos empeñamos en hacer este cara a cara últimamente desde la compañía, porque Silvia, entre los puñuelos de bacalao y las mil hojas que nos prepara es difícil que yo me centre esta noche en, el, en la entrevista, pero espero, ya hablando un poco más en serio, que esta entrevista eh, le resulte por lo menos atractiva. Yo lo considero personalmente necesario y un auténtico placer hablar con Salvador Gómez. Salva, ¿entraste en el año 2007? 2005. 2005. ¿Qué ciudad te encuentras en 2005? ¿Qué ciudad dejas ahora? prácticamente a las puertas de las próximas elecciones en 2015. Uh -huh. Hombre, pues yo creo que Caravaca ha cambiado muchísimo, no solo en estos 10 años, y si quizás si, si sumamos algunos más en, en las casi cuatro legislaturas que lleva el Partido Popular gobernando, aunque ya digo que la, la primera legislatura y media no tuve yo el honor de representar al pueblo de Caravaca, aunque sí que pues, seguía las cuestiones políticas, lógicamente, como, como cualquier vecino más. Pero ciertamente eh, hay que tener en cuenta que el pueblo de Caravaca, el municipio de Caravaca, entró en los años 2000 -es, pues, en una situación que de alguna manera también era compleja, es decir, con una población estancada durante muchos años y prácticamente parada en torno a los 21.000, 22.000 habitantes... ...con unos sectores económicos que iban ...pues muy de la mano del mármol en aquel momento... ...y un poquito también del, del calzado, pero de, de una forma también muy distinta... ...menos evolucionada de la que está ahora mismo este, este sector... ...y bueno pues con carencias realmente tremendas que lastraban nuestro futuro... ...estamos hablando de que en, en aquel momento no estaba todavía la autovía con Murcia, en aquel momento... Eh, ...no teníamos la infraestructura turística que se ha creado posteriormente... Y, y al fin y al cabo veíamos, y yo entre ellos también, mi, mi generación, como prácticamente todo el que se iba a estudiar a Murcia, todos los que nos íbamos a estudiar a Murcia la carrera, pues era difícil que pudiéramos regresar y trabajar de lo nuestro. Eso, gracias a Dios, pues a lo largo de la década del 2000 al 2007, 2008, prácticamente, la época en que, en que empezó la crisis, eso yo creo que sufrió un cambio importante. Yo creo que debido a, a que el Partido Popular en el gobierno de caravaca en el gobierno de Murcia, yo creo que supieron apostar por la. ...las bondades que tiene Caravaca, que son muchas... ...y ponerlas en valor, en primer lugar con la autovía... ...después con eh, todas las inversiones derivadas... ...del Plan de Desarrollo del Noroeste... ...y bueno, pues no tenemos más que ver... ...la diversificación económica que ha sufrido... ...o que ha disfrutado el, el municipio... ...ya digo, con la salvedad de estos últimos años... ...que han sido complicados, lógicamente, para todo el mundo... ...pero que esa diversificación económica... ...y el convertir a Caravaca en una ciudad realmente de servicios... ...es lo que ha permitido, por ejemplo... ...que los niveles de desempleo en Caravaca en estos años... Como como digo, fatídico de la crisis, pues se hayan comportado mejor que en otros municipios de nuestro entorno y mejor que en la media, por ejemplo, de la región de Murcia, que es con quien podemos compararnos. Por lo tanto, yo creo que, que nuestra posición relativa como ciudad, como municipio, ha mejorado en estos, en estos últimos Pero, años. ¿Y tú no crees que, que se han cometido errores graves? No, Hombre, no, no. El Partido Popular, <coughs> el, el equipo de gobierno. Sí. No es consciente de errores como el auditorio, otro en Cejín, a 8 kilómetros prácticamente, un, un mismo, una misma infraestructura, eh, el famoso tema de la UTE que, que mm. ocasionó, es decir, se perdió el juicio. Todos esos errores. ¿por qué no? yo, yo antes te comentaba fuera de, de las cámaras que el, el, el mismo Rey pidió mm. disculpas, y Zamatero mm. pidió disculpas, Rajoy ha pedido disculpas por el tema de, de Bárcenas yo con los errores que veo claro por qué el Partido Popular todavía no lo he visto en el Ayuntamiento de Caravaca decir, oye, nos hemos equivocado en esto no, es que no hace falta decir nos hemos equivocado, sino simplemente que el que mucho hace también mucho hierra. Y en este caso, el Partido Popular ha hecho muchísimas cosas a todos los niveles. Ya he mencionado algunas, pero podríamos mencionar muchas más. Desde pues, a nivel sanitario, pues, toda la, todos los consultores médicos, el, el, la Residencia y Centro de Día Discapacitado de Discapacitados de ASCON, que se inauguró pues, hace cuatro o cinco años. Es decir, se han hecho muchísimas cosas, yo creo que más que en toda la historia de Caravaca. Lógicamente, cuando hacen muchas cosas y cuando tienes ambición por mejorar tu ciudad y por mejorar tu municipio, pues lógicamente es posible que tengas errores. Pero, por ejemplo, si hablamos de, de la cuestión de la UTE, que en aquel momento estamos hablando de, una, de, de un contrato que se pretendía muy ambicioso para Caravaca, porque lo que queríamos era cambiar un terreno del campo de fútbol actual por un nuevo campo de fútbol y por una serie de inversiones que eran importantes para Caravaca, entre ellas el Parque, el parque García Esteller, la remodelación de la Gran Vía, eh, la nueva piscina descubierta y, ya digo, el nuevo campo de fútbol y demás. Una obra que yo creo que se hubiera culminado igual que contratos similares se culminaron en otros municipios cercanos, como Lorca o como Jumilla. El problema es que aquí nos pilló la crisis. Y una vez pillada la crisis, pues es cuando al final, pues lógicamente la empresa a la que no le interesaba cumplir el contrato, pues buscó cualquier pequeño resquicio legal al que aferrarse. Y lo encontró. Yo estoy seguro de que si no hubiera venido la crisis de la construcción, tendríamos el contrato cumplido y no habría habido ningún problema. Pero yo Pero creo es que es importante... No, no es un error, perder un, un juicio en el que el propio juez, que yo me leí la sentencia, decía... Con una simple visita al registro, se hubiese comprobado que el campo de fútbol no era totalmente propiedad del ayuntamiento. Sí, pero es que eso no es es que eso no es así. Es que cuando uno. Uno no tiene una sentencia porque me no, 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 pero es que no es así. Es decir, es que el, el es campo que que de fútbol es. es totalmente municipal. Lo único que había era una diferencia entre lo que dice el registro de la propiedad y lo que dice el catastro. Y la diferencia era de en torno a un 2 o un 3% de la totalidad de los metros. Es decir, era una diferencia inapreciable en el volumen del contrato. Por lo tanto, es algo que, ya digo, una vez que un uno lo coge todo con pinzas para buscarle la vuelta, pues al final normalmente se la encuentra. Pero yo creo que es importante decir que al final, ¿qué ha supuesto el contrato de la, de la UTE? Al final ha supuesto que Caravaca ha tenido unas inversiones por las que, en lugar de pagar a cambio de terrenos, ha pagado con dinero. Pero cuando uno hace las cuentas y los números, y además los hace porque nosotros los hemos trabajado, resulta que las inversiones han sido por valor de 7 millones de euros aproximadamente. Esas inversiones, si se hubieran desarrollado en aquellos años y financiado como se financiaban entonces habitualmente, que era con, pues con un préstamo del banco y tal, al final nos hubiera costado exactamente lo mismo que nos ha costado la sentencia de la UTE. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, no ha perdido nada el pueblo de Caravaca, sino que ha podido disfrutar de unas inversiones antes, digamos, de, de lo que hubiera tocado en condiciones normales. O sea, que tenemos, el pueblo de Caravaca ha tenido esta suerte de perder la sentencia. No, no que lo es que haya tenido suerte. claro. Eh... Joder, menos mal que perdimos la EP porque lo hemos disfrutado antes. No es que haya tenido suerte, simplemente que ahora mismo tenemos otras oportunidades. Es decir, ahora mismo tenemos el campo de fútbol de, de la carretera de Granada, el, el morado, que en lugar de haber cambiado de manos sigue siendo del ayuntamiento y sigue siendo una oportunidad para el futuro, para las siguientes corporaciones. Y en este caso tenemos las inversiones y tenemos el patrimonio. Yo creo que, que no es al final un negocio tan malo como algunos lo quieren vender. Entonces, Salva... Hay un tema que a mí también me preocupa y es la imagen de la ciudad. Eh, al margen de que se pueda estar judicializando la política, que yo creo que es un error, pero hay veces que no hay otra salida, la imagen. Eh, desde dentro, que te da una perspectiva diferente, quizás más secada, pero eh, al equipo de gobierno imagino que le estará preocupando la imagen de la ciudad que se ha estado dando estos últimos años prácticamente, ¿no? Con la entrada de, de, de la, del grupo este especializado de labores civiles en el ayuntamiento, que va que es verdad que es más escandaloso que, que real, ¿no? que es más eh, majestuoso sí. el, la, todo lo que se mueve, ¿no? sí. pero esa imagen me imagino que en el equipo de gobierno tenéis que verlo con cierta preocupación. No, y a todos nos duele muchísimo en el, en el corazón carabaqueño, es decir, los carabaqueños, si somos algo que somos, estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestro, de pertenecer a una sociedad como la que, como la que tenemos aquí, y, y de verdad eh, en esos momentos uno siente... Vergüenza, y es cierto, es decir, uno lo siente porque eh, hay cosas que que, en fin, que no deberían de ocurrir, por lo menos como ocurren. Es decir, y ahora mismo estamos en un momento donde se magnifica cualquier cuestión que sería mucho más sencilla. Y en el caso de que comentabas, pues sí, aquí estuvieron en, el, en junio del año 2013 la, la Guardia Civil, mandada por el señor juez a buscar unos expedientes. Que no había pedido anteriormente, que hubiera sido muy fácil, que hubiera mandado un escrito, igual que ha sucedido en otras ocasiones, solicitando: pues remítanseme las siguientes asuntos a esta dirección en el plazo de 10 días. Y el ayuntamiento de Caravaca, como hace habitualmente, pues con diligencia se lo remite. Pero en fin, yo creo que también aquí estamos sufriendo, pues eso, la, la judicialización en general de la política. Pero claro, lo que no puede ser es que aquellos que precisamente siembran el que esas operaciones se produzcan porque realizan denuncias sean los mismos que se suben a la. A las sillas o a las mesas de la Plaza del Arco a jalear que esto suceda o que van pues dándose golpes de pecho diciendo eh, que estos han venido como porque nosotros hemos querido como hizo algún portavoz socialista aquel día eh, eso también la verdad eso también da, da vergüenza y yo creo que aquí lo que tenemos es que esperar es que la justicia trabaje y trabaje rápido y trabaje bien y estamos convencidos de cuando lo haga pues verá que aquí no ha habido ni nada que ocultar, ni absolutamente nada que sea reprobable. Hay que tener en cuenta que en el caso del que estamos hablando, que es el que ha supuesto pues toda la, la digamos el, el tema mediático de Caravaca en dos ocasiones con el motivo de la visita de la, de la Guardia Civil y después posteriormente con el auto de imputación del jugador número 6 de Murcia, ahí eh, de lo que se está hablando es de que hay problemas de papeles que pueden estar injustificados, es decir ahí de lo que se habla de prevaricación pero en ningún momento se habla ni de que hay dinero que no se sepa dónde está porque las dudas en han sido resueltas en ha eh, que... ningún momento se ha hablado personalmente de que nadie se haya beneficiado de nada, simplemente de que hay acuerdos que han sido puestos en duda cuando pues alguien los ha llevado a fiscalía ese alguien ha sido el Partido Socialista y además así lo han, lo han reconocido entonces yo creo que aquí el ayuntamiento en aquel momento uh, actuó pues en pro del bien del municipio y la prueba de que actúe en bien del municipio es que sin haber puesto un solo ladrillo en el roblecillo, el Ayuntamiento de Caravaca va a ingresar cerca de 5 millones de euros de, del convenio urbanístico del Roblecillo. Y en parte de ellos, que han sido ingresados recientemente, con ellos se va a realizar el plan pero, pero de inversión. Una pregunta que, que yo lo he consultado con varios juristas y no terminan de aclararse. ¿Podría el juez instructor del caso Roblecillo? Eh, forzar o que se declarara nulo. ¿Y tener que devolver al ayuntamiento ese dinero? Es que nadie ha pedido la nulidad del convenio. No, no, pero que el juez, una vez que se que abra juicio oral, si al final se abre uh -huh. juicio oral, podría haber una sentencia diciendo que, es, que el, ese, ese convenio es nulo. Eh, y me han dicho que en un principio sí, si se declara nulo. Es que eh, ese dinero se ha recibido en virtud de impuestos municipales y acuerdos del convenio urbanístico que han sido ratificados por tres sentencias ya, tres sentencias del contencioso administrativo de Murcia. Es decir, a mí me extrañaría muchísimo que eso sucediera y de hecho eso es lo que nos han dicho nuestros nuestros, nuestros, nuestros asesores. Entonces, por eso ella eh, digo que, que, el, que el, 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 la, la prueba de que el convenio urbanístico del Roblecillo tenía beneficios para Caravaca es eso, que sin construir sin una sola vivienda, sin poner un solo ladrillo sobre una finca donde había lechugas y ahora habrá pues algo parecido almendros y demás. Pues resulta que hemos recibido esos eh, casi 5 millones de euros que van a invertirse pues en beneficio lógicamente de Caravaca. Antes de hablar de, de temas ya de futuro que yo creo que es mucho más importante y que a la ciudad le importa más el futuro que, que esto. Eh, varias personas cuando se han enterado que, que íbamos a estar tú y yo en el cara a cara Tenía interés en preguntarte una cosa, y yo, he dicho, yo me comprometeré a trasladarlo. No es muy simple la pregunta. Sí. Decía, oye. ¿Toda esta gente que está imputado, que tiene que contratar procurador y abogado lo paga el ayuntamiento o lo paga cada uno de su bolsillo? Hombre, no lo sé, ¿eh? yo me imagino que cada uno tendrá que pagar de su bolsillo. Hombre, eso lo pagamos de nuestro bolsillo, lógicamente, y, y lo que ocurre es que después, si somos declarados inocentes, pues posiblemente podamos pedírselo. O bien al que nos ha denunciado en un juicio, digamos, inverso, por llamarlo de alguna manera, o bien busquemos la solución a esa, a esa cuestión. Pero de momento, lógicamente, lo estamos financiando cada uno y a nosotros nos está costando el dinero. Que por cierto, esta también un problema porque nos hemos encontrado con la exageración del auto del roblecillo, con personas que han sido imputadas por levantar la mano en un pleno hace 10 años, hace diez años y que ahora pues se ven en la necesidad cuando ya se han salido de la política, cuando ya no tienen nada que ver con esto, pues de meterse con abogado, con procurador a defenderse de algo. Que eran acuerdos sobre los que no había ninguna duda en aquel momento de su legalidad. Es decir, no había ninguna advertencia ni del secretario ni del interventor de que se estuviera haciendo nada mal. Los informes en aquel momento, los que eran necesarios, eran favorables y, por lo tanto, eran acuerdos dictaminados que nadie pensó que pudieran traer ningún problema. Por lo tanto, eh, yo tengo, pues, por un lado, la confianza de que esto va a quedar absolutamente en nada. Aquí, el, el, el caso del Roblecillo, yo creo que llega pues, por una, una denuncia, yo creo que con muchas maledicencias. Y, y, con, y con mucha información tergiversada que se traslada por parte del PSOE de Caravaca a la Fiscalía de Murcia y por otro lado porque el juez, investigando otra cosa, se encuentra pues, determinados personajes que estaban en una trama en otro pueblo que eran accionistas minoritarios de la, de la empresa promotora del, del Roblecillo. Yo creo que, que, en fin, que esas son las cuestiones que le han llevado a pensar que aquí también había algo de enjundia, pero en fin yo estoy seguro de que va a quedar en nada. Yo te decía, Salva, al principio que, que yo personalmente creía que era momento de pedir disculpas, no pero estoy viendo que eh, con lo de la UTE crees que, que bueno que si estuvo correcto, con lo de Roblecillo da la sensación de que el, al final el ayuntamiento salió ganando. Eso eso lo, eso lo está diciendo, sí, lo tiene, lo está, no, no, no es lo que yo he dicho, no pero... pero bueno, que yo insisto que lo importante es hablar de, de, de futuro. ¿no? Sí. Yo creo que es importante. Ahora, dentro de unos cu cuatro meses, en mayo sí. hay elecciones. Eh, el partido popular parece que hay una persona eh, que se ha ofrecido que está dispuesta a dar el paso hacia adelante que es un compañero tuyo concejal pero me preocupa o cómo es tu visión porque pues yo creo que le importa a la gente tu, tu opinión porque desde aquí se traslada o se nos traslada que en murcia en la capital hay dos líneas diferenciadas la línea que defiende. El actual presidente de tu partido, Ramón Luis sí. Valcarte, y el presidente de la Comunidad Autónoma, y el actual presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, sobre si los imputados deben estar o no estar en las listas. Eh, tu opinión, como persona afectada en el sentido sí. de militante de, 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 del Partido Popular, ¿cómo ves esa.? entre comillas, guerra que se vislumbra desde aquí en, en la región. No, yo creo que no hay una guerra. Yo creo que lo que sí es necesario y es algo que yo creo que sí es un problema de, de, que no ha hecho este partido, ni tampoco el PSOE, porque el PSOE también tiene otro problema de imputados en, en muchísimos eh, sitios, sobre todo en Andalucía y demás. El problema es que no se ha explicado qué es una persona imputada que son, los abogados lo saben perfectamente, una imputación es una garantía dentro del proceso. Es decir, ¿por qué, eh, ¿por qué se imputa a las personas que votaron pues, favorablemente en el convenio urbanístico del Roblecillo? Pues, muy sencillo, porque el juez le da la oportunidad de ir a declarar y como garantía le dice, mire usted, vaya usted como imputado para ir con abogado, y además, pues poder defenderse de la manera que usted crea conveniente. O sea, que los concejales tienen que estar contentos. De, de, de ir como... No, no, no. no el tema, el tema precisamente es que. El problema es de la, de la legislación española. Es decir, esa palabra que aquí es imputado, por ejemplo, en, en Portugal, es la palabra arguido. Es decir, aquí eso debe ser investigado. Porque es que en este momento no se está imputando exactamente un delito, ni se está inculpando, ni se ha procesado a nadie. Aquí sí, sí. simplemente hay una investigación en marcha que el juez instructor tiene que determinar, antes de abrir el juicio oral, si ve carga suficiente, carga legal suficiente, para que de ahí salga alguna, alguna cuestión que sea dolosa o que sea delictiva y demás. Por lo tanto, esa imputación yo creo que hay que diferenciar cuándo es corrupción. Y cuando no lo es. Y aquí ahora mismo estamos en una fase muy previa donde lo único que hay es una investigación en marcha, porque hemos visto muchos casos donde los imputados son desimputados al cabo de dos o tres meses, porque desaparecen esos indicios o porque se explican las cosas ante el juez y el juez pues bueno pues entiende que, que no, no se ha cometido ninguna no, ilegalidad. Lo que yo te preguntaba es que Garre ha dicho públicamente <coughs> el presidente de la comunidad autónoma, que yo creo que es una autoridad dentro del Partido Popular, mm, ha demás, dicho si por mm. mí fuera no habría imputados en las listas. Marcárcel eh, ha dicho lo contrario. Eh, por eso no, no, no quiero hablar más del lo porque yo creo que la gente también está cansada. Sí. ¿Cuál es tu opinión como, como militante eh, sobre esas dos líneas que parece que hay que seguir? ¿Cuál, cuál digamos, defiendes tú? O... No, yo creo que hay, que hay que definir. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? No, 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 sino donde uno se sienta más cómodo. Es primero, ¿de qué te están acusando? Es decir, eh, te han imputado un posible. en una, en una investigación por prevaricación. Que es que a lo mejor has firmado un papel que, tenías, que no tenías que haber firmado. o que eh, ha habido un acuerdo de pleno de junta de gobierno que no se tenía que haber tomado. Es decir, no hay. Ya digo, no hay dinero que ha cambiado de manos, no hay eh, ningún trasiego de información privilegiada, no hay ningún delito del que se pueda considerar que impide a una persona que está ostentando un cargo público, además, por nombramiento, por, vota, por voto de los ciudadanos, eh, y desde luego, pues yo creo que eh, en esos casos lo que hay que decir es, oye, mire usted, eh, qué delito es de, al que usted le están investigando, y por lo tanto, en función del delito que sea, pues habrá que tomar una determinación u otra, y yo creo que esa es la visión que está, diciendo, que está tomando el Partido Popular. El Partido Popular lo que está diciendo es, mire usted, no es lo mismo alguien a quien le han imputado que tiene que ir a declarar porque un bar de copas no se ha cerrado, que el que le han pillado en, la, en, en, en su casa, en el armario de su casa, yo qué no sé, 300.000 euros. Que no sé si habrá algún caso, pero en fin, a lo mejor lo hay. O, o este sindicalista que le pillaron enterrado en su jardín, no sé si era un millón de euros. Como es decir, no es lo mismo. Un consejero que encontraron 500, de 500 euros en el. Bueno. En el, en el, en el garaje, en sí, el. Sí, pero. Pero que no, no, es lo tú mismo, tú. no es lo mismo una cosa que la qué otra. Horas, efectivamente. Como te decía antes, un compañero tuyo, mm. concejal de festejos ha decidido dar el paso adelante, todavía queda un, un camino, pero ¿tú te sentirías cómodo eh, participando en ese equipo o has tomado la decisión de, de apartarte de la política municipal? ...¿cuál es tu futuro político? Vamos a ver, aquí eh, somos de un partido... ...que en este caso es el Partido Popular... ...que tiene sus órganos de decisión... ...y que son esos órganos los que hacen las listas... ...y que bueno, pues son los que salen... ...y yo creo que todos los que pertenecemos a un partido político... ...y yo soy del PP hace ya mucho tiempo... ...yo me afilié creo con 18 años a Nuevas Generaciones... ...he tenido cargo de Presidente de Nuevas Generaciones... ...luego he tenido el honor de que hace 10 años... ...me llamara Domingo Aranda... ...en mitad de una legislatura... ...para entrar a formar parte del equipo de gobierno... Y para mí tengo que decir que ha sido pues, todo un orgullo trabajar por los carabaqueños estos 10 años. ¿Y dónde estaré? Pues donde el Partido Popular me quiera si, si, si me necesitan. Es decir, yo creo que eh, tengo una hoja de servicio yo creo que bastante completita en lo que se refiere a mi trabajo. Eh, la verdad es que yo creo que, que tengo la conciencia muy tranquila de todo lo que he hecho a lo largo de los últimos años. No he perdido ni un solo minuto. He ido a buscar subvenciones donde haga falta para traerlas para acá. Eh, he manejado muchísimos temas, desde el principio por pues, lo relacionado con la hacienda, con el personal, después con la industria, nuevas tecnologías. Ahora ya más... Eh, en, con el empleo con el desarrollo urbano y, y ahora también obras y servicios y yo creo que, que, en fin, que ha sido una experiencia muy muy completa de la que de verdad pues estoy, estoy agradecido a la confianza que, que me dio en su día domingo oranda cuando me llamó el equipo de gobierno y posteriormente que fue ratificada por el partido cuando me incluyó en las listas siguientes tengo que recordar que yo en la, la primera vez que entré de concejal yo iba en el puesto 15 de la lista. En las siguientes elecciones, que eran las del 2007, iban en el puesto 9 y en estas últimas del 2011 iban el 3. Es decir, que yo estaré donde, donde diga mi partido y, y lo haré, pues como siempre, con la con la mejor intención. Hablando de empleo, que me, es un tema que yo creo que es fundamental y mm. importa a la gente. La, la ciudad de Caravaca está apostando por el, por el sector servicios, claramente, ¿no? Pero mm. no, sé, no es un error obviar o... ¿O no focalizar una, una inversión importante en temas de, de apostar por la industria? Porque el sector servicios, Caravaca <coughs> turísticamente no es, a nivel de alojamiento y todo eso, sí. no es eh, no es tan importante como nos creemos. Es verdad, yo, yo he hecho, sabes tú, que, que yo sé que tú has leído sí. algunos de mis artículos, hacemos comparaciones con otros municipios de similares características y Caravaca no es sí. una potencia turística a nivel de alojamiento. ¿eh? ¿No crees que se debería apostar mucho más que que por el sector servicios es que yo creo que no se apuesta solo por el sector servicio, y te voy a poner un ejemplo. Eh, no, lo que ocurre es que a lo mejor había más carencia de formación en el sector servicio y es verdad que muchos talleres de empleo hasta ahora, de los 10 que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, pues se han destinado pues, a la atención turística, se han destinado a los temas relacionados con la hostelería, a los temas también relacionados con la limpieza, con jardinería y, de, y demás. Pero ahora mismo, por ejemplo, tenemos un taller de empleo que además ha sido pionero en toda la región de Murcia, que va destinado eh, al marketing y comercio internacional precisamente. Para la industria exportadora carabaqueña y además así lo hemos defendido. En su momento, pues fue un planteamiento que nos costó mucho trabajo explicar en el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia para que nos dieran el, el apoyo, porque en fin, era la primera vez que se hacía en un ayuntamiento y yo creo que está dando un resultado magnífico. Lo, las 15 personas que entraron en ese en ese taller, que además eran personas con una formación ya media y, y por lo tanto con unas posibilidades muy amplias, están ya en, empezando el periodo de prácticas en, en industrias de Caravaca y yo creo que buena parte de ellos van a ser capaces. De, de, de encontrar un puesto de trabajo gracias a eso y van a ayudar además a esas pymes carabaqueñas a que puedan vender más fuera y eso pues eh, será bueno para, para toda la economía de, de la ciudad en general. Tenemos ahora mismo un planteamiento, precisamente esta mañana, hoy, eh, estaba, he tenido una reunión en el Centro Tecnológico del Calzado de Alama de Murcia con su director, con Rafael Lozana, preparando una estrategia de formación para el sector del calzado, porque es una de las grandes oportunidades de futuro de Caravaca si lo sabemos hacer bien. Y yo creo que eh, por una vez tenemos un sector que está dispuesto a unirse y a hacer cosas juntos para hacer que lo que hasta ahora eran ciclos que subían y bajaban, podamos mantenerlos siempre en una, en una, en una estabilidad. Que, que sea generadora de un empleo de calidad en este en este sector tan tradicional nuestro y que a tantas familias está salvando de las dificultades en estos últimos momentos. Y ese planteamiento que se lo vamos a hacer a los empresarios del calzado ahora en la primera semana de febrero, que les vamos a reunir, va en la medida de, eh, digamos, tiene tres patas. Por un lado, vamos a pedir a la Consejería de Educación que implante el módulo de FP dual de calzado aquí en el, en el Instituto de, de Caravaca, en uno de los institutos de Caravaca. Es un módulo que se está impartiendo en Elche y en algunas de las ciudades zapateras de España, es decir, en Arnedo, en, en Valverde del Camino y en algún sitio más. Y por otro lado, la segunda pata sería una apuesta por la, el, en, en lo que se refiere al aparado, es decir, el cosido de los cortes, que ahora mismo con la evolución que ha habido en calidad del calzado de Caravaca... pues se pide pues gente especializada en calidad y sobre todo en el trabajo de la piel, pues eh, que, que la gente de Carabaca pues, mejore en su conocimiento acerca de esta materia y en poder trabajar la piel, porque los mismos empresarios nos han dicho que tienen a unas 500 personas trabajando para ellos. ...en Elche y en todo el entorno de la Vega Baja... ...todos los días, trabajando allí para empresas de Caravaca... ...y si eso pudiéramos traerlo, pues usted fíjese... ...que tenemos en Caravaca, 600 parados en la industria... ...es decir, podríamos, eh, pues casi casi... ...ir a, a desempleo cero en la, en, en la actividad industrial... ...y luego la tercera pata eh, del plan que tenemos... ...para el sector del calzado... ...es ir a través de subvenciones del servicio de empleo y formación... ...metiendo píldoras de otras eh, de otros distintos oficios... ...dentro de este sector... ...pero que podamos conseguirlos también con, con subvenciones... ...de formación tú... ocupacional, como el diseño... Como el montado, etcétera, etcétera. Pero tú cuando ves el grave problema de la emigración de jóvenes con talento que se tienen que ir fuera, cuando ves que hay carabaqueños y carabaqueñas que terminan sus estudios superiores y que no encuentran trabajo en esta comarca, ni siquiera en esta región, <coughs> ¿tú no crees que es un fallo como país? Ni siquiera que en estemos, este país, sí. Decir, un fallo como país, que el talento, que el talento se esté exportando y otros países del centro y norte de Europa se estén beneficiando de esa inversión pública tan importante que se hace en formación y en educación. ¿Tú, tú no, no, no ves que, que estamos fracasando en algo? En parte sí, pero en parte en parte sí, pero yo creo que aquí la crisis económica ha sido terrible y yo creo que esto conforme la recuperación se vaya aposentando habrá oportunidades también en ese en fin para toda esta gente que, que se ha marchado. Pero yo creo que también, y a lo mejor esta visión es un poco polémica, creo que no podemos tener las miras tan cortas ni tan, tan cerradas. Eh, y le voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, que es la primera nación del mundo, Allí eh, hay un desempleo prácticamente residual, pero no porque no haya crisis o no porque en un momento dado no haya sectores que se caen, sino porque hay una movilidad entre los mismos estados de Estados Unidos, donde, por ejemplo, si hay una crisis a lo mejor en el norte, en la zona de Boston, pues resulta que en ese mismo momento hay, digamos, oportunidades y alegría económica en Florida o en California y la gente va viajando de donde no hay trabajo a donde sí lo hay. En, en España, yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes de que formamos parte de un gran país, que es Europa. Y que el intercambio de trabajadores de España con Europa, yo creo que no lo podemos afrontar como una huida ni como una escapada, sino simplemente como que formamos parte de una gran nación, que yo creo que aquí es el problema que han tenido nuestros gobernantes, pero que pero no eso nos han impreso eso. Es no. peligroso en el sentido de, que, claro, como a ti, te puede decir gente, como a ti no te afecta. Pero coge tú ahora mismo que tu mujer trabaje en Caravaca y a ti te digan, no, mira, el Partido Popular te manda mañana a trabajar a Galicia y te deja dos hijos. Y te separa, es decir, que no está. Es un, no, 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 es un vamos tema, a ver. Es un tema, es un tema complicado, no pero voy a decir que yo lo tengo en mi familia. Es decir, el hermano de mi mujer, que es ingeniero industrial de profesión y que tenía pues, su puesto de trabajo en, en Madrid, en una empresa, pues vio la oportunidad de mejorar en su trabajo y marcharse a Holanda. Y Holanda, que se ha ido a trabajar en una petrolera porque era el sueño de su vida, y se ha ido con su mujer y con su hijo y tal, y está, pues, allí. No claro, estás quiero decir... hablando de un ingeniero que se va a Holanda. No estás hablando de un albañil, de un fontanero, de una persona sin. o con una preparación media que le dicen, no tú estás casado tienes dos hijos tu mujer trabaja aquí y tú ahora, el siguiente trabajo te lo a dar en Córdoba no pero es que a lo mejor lo que hay que hacer eh? no pero es que a lo mejor lo que hay que hacer es a esa persona que eh, pues aquí digamos tenemos que hablar de dos tipos me has preguntado por los digamos por los técnicos superiores por la gente formada sí. y te he contestado por ahí si hablamos de la gente que por cualquier circunstancia de la vida no tiene esa formación lo que hay que hacer es dársela es decir y ahora mismo nos hemos encontrado con muchos parados aquí en Carabaca que venían del sector de la construcción que no encontraban trabajo en ese sector y que se han reciclado a ...hacia otro sitio... ...y yo, pues le podría dar ejemplos con nombre y apellido... ...de los talleres de empleo que hemos tenido... ...donde gente que eran encargados de una cantera de mármol... ...pues al final, han sido capaces de... ...bueno, de, haciendo de tripas corazón... ...de meterse en un taller de empleo... ...por ejemplo, de limpieza de, de interior... ...y limpieza de instalaciones... ...y resulta que han montado una empresa... Y están viviendo ahora mismo de otra cosa que no es con la que se dedicaban anteriormente. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es eso. Primero tener apertura de miras y segundo, a la gente que necesita formación, porque sus sectores pues, van a tener problemas para crecer, pues darles esas herramientas para que puedan o bien emprender una actividad económica. o bien pues que puedan trabajar en otro, en otro sector distinto. Imagínate por un momento, Salva, que. Que tienes delante de ti un grupo de, sí. de votantes, de simpatizantes del Partido Popular que están desengañados por los últimos acontecimientos en la ciudad. Dame o dale eh, tres motivos por los que volver a confiar en el Partido Popular los próximos, los próximos, en las próximas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel nacional con el tema de Bárcenas, que no vamos a hablar aquí, ni con el tema de Miguel Ángel Cámara, el alcalde de Murcia. La ciudad, lo que le importa a la sí. gente, lo local. Dale tres motivos por los que volver a confiar de nuevo en el Partido Popular como lleva confiando en los últimos 16 años. Pues bueno, pues, eh, primero porque aquí yo creo que, aparte de hablar de esos asuntos que han mencionado, también hay que hablar de que hay una recuperación económica que está ya en marcha, hay un desempleo que está bajando y hay unas políticas económicas que, aunque han sido duras, ...nos han servido como país... ...para resistir una crisis tremenda... ...y para pues poder establecer los cimientos del crecimiento... ...que ahora mismo se están poniendo ya sobre la mesa... ...y dentro de esos cimientos de, de, de crecimiento... ...yo creo que lo que tenemos es ante nosotros... ...muchas oportunidades como ciudad... ...para pues poder consolidar... ...aquellos proyectos que tenemos ahora mismo a medias... Eh, ...de alguna manera... ...y que son los que definitivamente tienen que... ...sacar a Caravaca hacia adelante... ...y entonces estoy pensando por ejemplo... ...en las infraestructuras que nos quedan... ...es decir infraestructuras por ejemplo... Como la autovía de la venta del olivo hasta Andalucía, que sirva para que Caravaca pueda ser de verdad ese centro logístico que todos queremos y que sea pues esa eh, el centro de una ruta de transporte entre Andalucía y la comunidad valenciana y, y se convierta pues, en un núcleo que yo creo que puede ser generador de actividad económica, de industria y de, y de empleo absolutamente pues, fundamental en, en el sureste español. Creo que Caravaca también tiene un reto muy importante en el año 2017. Eh, yo creo que tenemos que convertirnos en la ciudad de peregrinación del sur de España y si somos capaces de atraer las inversiones de las administraciones que tenemos que atraer, eh, pues yo creo que vamos a lograrlo. Es decir, tenemos ahora mismo a través de los Caminos de la Cruz la oportunidad de ser ese... Como ese camino de Santiago, pero ese camino del sur que además se puede eh, transitar en la mayor parte del año por la buena meteorología, eh, puede convertirse en una alternativa importante. Ahora mismo en Europa eh, se están poniendo muy de moda los temas relacionados con el temple. Aquí eh, se dan cita pues eh, muchos puntos importantes en relación al turismo. Eh, lo estamos viendo este año con el presente con la celebración del quinto eh, centenario del nacimiento de Santa Teresa, que nos ha metido también en el mapa de una, de una ruta que está atrayendo muchísimos, muchísimos visitantes. Y en definitiva, porque yo creo que el, el Partido Popular lo que ofrece a todos los vecinos es eh, esperanza y prosperidad. Y así lo ha demostrado. Tradicionalmente cuando ha gobernado y desde luego pues en Caravaca, a pesar de esos errores que los hemos mencionado, que los hemos hablado y que todos los ciudadanos tienen en la cabeza, pues no se nos puede olvidar que se han hecho pues muchísimas inversiones. A todos los niveles, en cuestiones relacionadas con el mundo de la sanidad, con el mundo de la educación con los nuevos colegios, en el mundo deportivo, con el, toda la infraestructura turística, que yo creo que, que, como decíamos, hay que consolidar. Y en definitiva, pues yo creo que a partir de aquí, pues hay otras ideas que se desgranan en torno, en torno a eso. Hay algunas cuestiones que incluso en eso creo que coincidimos porque he leído alguna vez algún artículo tuyo a ese nivel. Tenemos que procurar cambiarle la marca turística a esta comarca. Es decir, no podemos llamarnos el noroeste de una provincia porque al final la gente que tiene que venir de Madrid o de Valladolid o de Ciudad Real no sabe situarse dónde estamos y tenemos que procurar pues que haya una referencia clara comarcal como lo hay por ejemplo en el Valle de la Vera o del Jerte en Cáceres como lo hay en, en, pues en muchas zonas de, de España y, y por lo tanto yo creo que tenemos oportunidades ante nosotros que son importantes y esas oportunidades yo creo que se afrontan eso con, con esperanza y con prosperidad para todos los vecinos y no con lo que otros están ofreciendo, que al final es revanchismo. Y Venganza, porque nosotros cuando empezamos a rascar un poco en las apuestas populistas que estamos viendo por parte de algunos de los nuevos partidos, de lo que hablan simplemente de mirar hacia el pasado, de ver quién ha sido el culpable de no sé qué, de los culpables de la crisis, de los culpables de quién mató a Manolete. Es decir, y es verdad, pues podemos hacer ahora, ese ahora, análisis ahora y ese análisis ese y ese análisis lo podemos hacer todos. Eh, pero yo creo que ahí también la justicia está actuando y yo creo que está actuando porque precisamente hay un gobierno que está dejándola actuar por una vez sin, sin presiones y lo estamos viendo como pues, pues no, no dolen prendas en que sean tanto de un partido como de otro las personas a las que se les acaba, entre comillas, el, el chiringuito cuando ese chiringuito se, se detecta. Pero de alguna manera yo creo que el, el símbolo de, de buen gobierno es el, el gobierno del Partido Popular, yo digo, a pesar de esos errores, pero que esos errores yo creo que son perfectamente explicables y que son un porcentaje muy pequeño en relación a todo lo bueno que se ha podido realizar. Ahí salva cosas que, que no, no llego a entender. Yo he trabajado muchos años en, en turismo uh -huh. y un tema que sabes que me preocupa y me gusta. No, no entiendo por qué eh, la Vía Verde del Noroeste no se llama oficialmente el Camino de la Veracruz. No entiendo por qué desde el Ayuntamiento de Murcia y desde la Plaza de Velluga de la Catedral no hay indicaciones para el Camino de la Veracruz. Uh -huh. No entiendo por qué cuando llega el Camino de la Veracruz a Cejín en vez de pasar por el centro de la ciudad y activar el comercio pasar por vegastri se mete por el tanatorio no entiendo por qué el camino cuando llega por la avenida de Murcia en vez de ir por la margen derecha dando la sombra se mete por la margen izquierda con los calores que hay en Murcia sí. y cuando estás prácticamente encima de la ciudad te desvía a un polígono industrial que no tiene ni aceras ¿Por qué se hacen albergues en la Almudema o en el Llano? Es decir, la gente que venga caminando cuando llegues aquí le dicen no, tienes que seguir andando varios kilómetros para llegar a un albergue. Todos esos fallos de infraestructura no era después del 2003, el primer año sí. jubilar. ¿No crees que estamos actuando tarde, eh, no solamente el ayuntamiento, sino yo creo que, que nos ha pillado un poco el, el toro turísticamente a nivel regional sí. a esto? Porque yo veo a cosas que, que se caen por su propio peso. Hombre, ahí yo creo que se ha hecho muchísimo porque eh, tengamos en cuenta que en 12 años en 10 12 años se ha creado ...una infraestructura donde no había absolutamente nada... ...es decir, aquí en Caravaca pues, prácticamente no había plazas hoteleras... ...ahora pues se han multiplicado las plazas hoteleras y... ...estamos hablando verdad, de plazas mínimas... ...sí, pero estamos hablando de las que de las que al final la demanda ha podido... ...ha podido digerir de alguna manera... ...es decir, pero había apuestas públicas importantes... ...como ha sido pues sí, el, el, el Hotel del Llano... Que, ...que se realizó gracias a una subvención de la comunidad autónoma... Eh, ...hemos tenido también algunas iniciativas privadas pequeñitas... ...pues los apartamentos La Cuesta, el Hotel Aisa, el Hotel Almunia... ...es decir, ha habido sí... Eh, un, 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 en fin, un, un degrane de, de inversiones pero que si nos vamos a, a ciudades del tamaño de Caravaca le voy a poner un ejemplo eh, que también es eh, un punto también de turismo religioso de Guadalupe, por ejemplo, en la provincia de Cáceres pues ahí lo que vemos es eh, pues una serie de casitas pequeñas del casco antiguo que han sido remodeladas como hotelitos pues de tres habitaciones, de cinco de siete, de nueve, pero no nos encontramos eso sí, que mucha sí, gente sí, habla de ese, nacional, hotel, de ese gran Guadalupe hotel tiene, sí, para, en Guadalupe tienes un parador nacional y aquí lo podemos haber tenido en el convento de las Carmelitas aquí el hubo, el hubo, la Carmelita. hubo, una inversión, hubo una inversión que se planteó en aquel momento para hacer un parador y que yo creo que si no hubiera sido por la crisis económica lo tendríamos construido. Yo he visto el proyecto, o sea, eso no era un flu-flu, ese proyecto estuvo presentado en el ayuntamiento y obtuvo licencia municipal. Y era un proyecto... ...pues absolutamente maravilloso de inversión de en torno a 16 millones de euros... ...para recuperar el convento y convertirlo en un parador de turismo... ...pues ya le digo, ya me gustaría a mí que, que volvieran los buenos tiempos... ...y espero que vuelvan y estoy seguro que van a, van a regresar... ...y que pues, se pueda acometer una inversión de ese tipo... ...porque sería fundamental pues, para recuperar todo el centro de, de, del casco antiguo de Caravaca... ...ahora yo creo que vamos a tener una, una oportunidad al respecto... ...con el nuevo plan de, de vivienda y el nuevo... La nueva limitación que vamos a hacer de las áreas de rehabilitación urbana, porque ahora vuelve a haber dinero, ya digo que con esto de la recuperación, ahora vuelve a haber dinero para determinado tipo de cosas y además Europa está apostando por ello. Y ahí pues en torno a... Eh, está, eh, eran 4.000 millones de euros que van a ir al plan de vivienda en nuestro país. Y esto yo creo que es una inversión importantísima. Que si en Carabaca hacemos los deberes y terminamos de hacerlos con el plan de reforma interior del casco antiguo, del PERI, que lo tenemos en marcha, y la delimitación de las áreas de rehabilitación urbana, podemos hacer que personas que tienen viviendas en el casco antiguo puedan recuperarlas y puedan adaptarlas a ser pues, esos pequeños establecimientos hoteleros que yo creo que son los que le dan la esencia y la calidad y la vida que necesitamos para, para, para que nuestro casco antiguo pues, siga como está, que es pues, con, pues, con mucha gente viviendo en él. Una pregunta muy rápida: uh -huh. Convento de San José. ¿Fue un error político no hacer el derecho de retracto y que fuera municipal? Hombre, eh, me habla usted de algo que sucedió antes de que yo fuera concejal en el ayuntamiento. Eh, sí que le digo, por lo que yo vi en ese momento, cuando llegué dos años más tarde ahí, bien, y conocí las cuentas municipales, el ayuntamiento no podía acometer una inversión de ese, de ese nivel y a ese precio, en aquel momento. Entrar al retrato y que explicar a los ciudadanos lo que es, es que es que mire usted, si a no, las monjas es que les no, pagaban 3 millones sí, de pero euros, pero que el ayuntamiento hubiera pagado los 3 millones de no, no euros a las monjas en no lugar de la empresa. No te estoy preguntando si había dinero, digo si fue un error es diferente. Eso era una inversión. Era una... Cuando ahora, ahora termine el año eh, teresiano, el quinto centenario vuelve a cerrar sus puertas, vuelve a ser privado y los carabaqueños y carabaqueñas no disfrutan de una joya en el. En la calle Mayor. Hombre, tendrá que seguir cumpliendo los requisitos de ser un eh, patrimonio, es decir, tendrá que sí, seguir no. cumpliendo las aperturas mensuales como obliga la ley de patrimonio, no y no. por lo tanto los ciudadanos, mientras no se recupera, pues podrán seguir accediendo y entrando a las dependencias del museo. Yo tengo esperanza en que eh, mientras no vuelve la economía a bueno a, a funcionar como, como tiene que ser, como esperamos, y mientras no hay dinero para cometer las inversiones que yo creo que ese espacio merece, pues yo creo que se va a ir prorrogando el acuerdo de cesión y yo creo que vamos a tener oportunidades. De seguir disfrutando de, de, ese, de ese entorno. Eh, de hecho, fíjese, estamos planteándonos una, una inversión si conseguimos renovar el convenio para permitir el acceso al huerto de las Carmelitas eh, desde la calle, es decir, no desde el interior del convento, sino desde la calle Canálica, para precisamente plantear dentro del huerto pues actividades en verano, conciertos, pequeñas obras de teatro y demás, porque es un sitio realmente magnífico y espectacular. Pero desde luego aquí, y le voy a hablar de todo el eje. Es decir, aquí tenemos un eje que es espectacular en Caravaca, un eje monumental que es el que se conforma a través de toda la calle Rafael Tejeo, empezando por la Casa de la Virgen, por el Palacio de la Encomienda, por el convento de donde, donde nos encontramos ahora mismo. Es decir, porque ahora mismo estamos en, en, el, en el convento jesuita, en el colegio jesuita, en una parte, en, aquí en la compañía, y, y, el, y, el, y la, el convento de San José de, la, de las Carmelitas. Ese entorno merece ser el. bueno el, el... el banderín de enganche o la, la locomotora, joya. la joya de urbanística de Caravaca. Y yo creo que poco a poco... eso se va a ir viendo. Lo que pasa es que no va a ser flor de un día. Por ejemplo, ya la fundación propietaria de... de, de los jesuitas, de donde estamos ahora mismo, está cometiendo una inversión importante, importante de 400.000 euros en poner en valor una auténtica joya que es el claustro, es decir, la zona baja y sí, el si claustro y el patio, de, de... Eh, eso tiene unas posibilidades realmente inmensas. Estamos deseando de verdad que se pueda también acometer una remodelación de la, del Palacio de la Encomienda. Eh, lo que ocurre es que con estas, con la mayoría de estos edificios que en su momento fueron edificios públicos o de órdenes religiosas, pues uh, pasaron a manos privadas, algunas vez algunos de ellos hace ya muchos siglos y lógicamente pues al final son objeto bien de herencia, de, de muchísimos herederos, de, de mucha gente que no sea clara a la hora de, de venderlo, de hacer una labor de restauración, pero yo creo que, que si finalmente la administración tiene dinero sobre la mesa para ponerlo para la restauración y se tienen buenas ideas, aquí podemos ver un eje, pues eh, yo creo que incomparable en toda la región de Murcia y en todo el sureste de España. ...no sé si agradecerte que me ames de usted... ...porque sabes que nos conocemos hace ya años... ...no sé si es por la edad o por lo que... ...pero bueno, te el agradecería... Respeto, te re te agradecería que, ...que nos tuteáramos... ¿no? Sí. ...que sea ya al final de la entrevista... Sí. ...has dicho antes algo, una cosa que me importa mucho tu opinión... Sí. ...has hablado de que... ...de que Caravaca forma parte de España... ...forma parte de Europa y vivimos en Europa... ...y en Europa hay un movimiento convulso... ...y que sea estos días... ...en Grecia... ...con sí. la victoria contundente de Chirisa... Sí. Eh, ha lanzado un mensaje, o está intentando los griegos lanzar un mensaje de que no solamente con los recortes y con la austeridad eh, se llega a, 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 un, a un crecimiento económico. Aquí en España Podemos ha irrumpido de forma brutal, en la, según todas las encuestas, se ha convertido, incluso en las que maneja el propio Partido Popular, reconocido por, el, por, tu, por tu partido a nivel nacional, eh, se sitúa entre primera y segunda fuerza, más bien la segunda fuerza que es la primera. De hecho ya el Partido Popular no habla ni del Partido Socialista a nivel nacional. Sí. En la región, eh, sí. también Podemos en la región está y sí. eh, creo que funcionando y sí. va a tirar para adelante, se va a presentar elecciones. Es cierto que a nivel municipal yo creo que acertadamente no se van a presentar, sí. pero me gustaría tu opinión de cómo ves la irrupción de Sirisa, la irrupción de Podemos, cómo ves ese panorama que se avecina, porque es verdad que la sociedad ha encontrado en este movimiento una válvula de escape. No no, no vale quedarse en lo, en lo fácil de decirle populistas que si Venezuela, que si Cuba, que si Corea. Eso es, yo creo que es un error que ha cometido el PSOE, que es un error que cometió sí. Izquierda Unida y que lo están pagando en las encuestas. ¿Tú cómo ves, como ves, como persona digamos que te importa la política, que vive la política, esa irrupción de Podemos en España y en la región? Pues la veo, la veo lógica porque es al final pues una, forma de, una forma de populismo y es cierto que es populismo porque decir lo que el, el que tienes enfrente quiere escuchar a una sabienda de que eso no se puede conseguir yo creo que es populismo y lo hemos visto en Siria, en Grecia con un populismo de izquierda, lo estamos viendo en Francia con un populismo de ultraderecha como es el de Marine Le Pen que también pues, corremos el riesgo de que pues, con lo agitado y convulso que está el, el momento pues, lleguen a, a gobernar Francia y yo creo que cualquier en el gobierno de un país desarrollado es terrible porque estamos viendo lo que está sucediendo con los populismos en otros países y, y sí yo creo que hay que hablar de venezuela y hay que decir que eh, el populismo en venezuela el chavismo en venezuela que además es el que apoya a podemos en españa ha logrado lo que parecía imposible que es que en, en venezuela que es el principal productor de petróleo de, de latinoamérica las gasolineras no tengan gasolina porque no tienen dinero para refinarlo. Entonces, yo creo que, y ese es un ejemplo, porque nos podemos encontrar en Twitter, a poco que ponemos Venezuela, fotografías de, de, de cómo está la vida, de cómo están los supermercados desabastecidos. ¿Tú no consideras un error, Salva, mm. eh, menospreciar a los posibles votantes de, de Podemos que la formación, otra mm. cosa no tendrá, preparación técnica tiene, diciéndole que es populismo, que si es esto. ¿No, no consideras que lo único que está que, que quien lanza ese mensaje está alimentando a aquellas personas que dicen pues, populismo es lo que hace el Partido Popular populismo es lo que hace el PSOE porque eh, no te olvides hace unos días sí. hemos vivido en este sí. país como una familia con un crío de un mes ha tenido que ser eh, que dejar su casa porque un fondo buitre que es donde el Partido Popular el Ayuntamiento de Madrid le, se lo vende un edificio entero le triplica el, el alquiler social eso no es populismo, eso es peor que el populismo. Eso, eh, eso es que no puede ser. Eso es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero claro, ¿tú no crees que se equivoca el mensaje del Partido Popular menospreciando a los posibles votantes de Podemos? Es que no es menospreciar. Yo creo que hay que explicar que es esa, esa plataforma y esa plataforma es un producto de laboratorio es decir, no nos engañemos, es decir, es una plataforma que sale de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid con una serie de profesores de esa facultad que están acostumbrados a hacer experimentos sociológicos que incluso pues se van vanaglorian de ser los que crearon el movimiento 15M incluso algunos de ellos se ha vanagloriado de ser los que crearon las manifestaciones después de los atentados del, 11, del 11M en Madrid con los trenes de Atocha y de las de, de distintas estaciones donde, donde estallaron y, bueno, aquel momento donde murieron pues, 200 personas, 190 y tantas personas, 192 personas eh, en Madrid, que fue realmente terrible. Y yo creo que eh, precisamente ese movimiento es un movimiento de laboratorio generado precisamente para, mm, para hacer lo que están haciendo, es decir, que es eh, capitalizar el desencanto de la gente. El desencanto de la gente es lógico. Es lógico porque hemos atravesado la peor crisis, yo diría que desde la crisis del 29. ¿eh? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Económicas que nos hablaban de la crisis del 29 como el momento donde los, broker, los brokers de... No, fue el crack del 29 y la crisis del 30, del 31, del 32, del 33 y del 34. Aquí lo que tuvimos fue un crack sí, sí, sí. Con, eh, en el año 2007 con eh, Lehman Brothers y después tuvimos la crisis del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Gracias a Dios parece que en el 2014 los números han empezado de nuevo a dar pues a pasar de rojos a negros y parece que en el 2015 el crecimiento de este país va a lograr pues generar empleo. Entonces, esto ha sido a base de, de sacrificios y sacrificios que eran lógicos, pero yo creo que España es el mejor ejemplo para el resto de países europeos de que los sacrificios, pues al final pues, son duros, pero producen... Una, algo que, que permite una esperanza posterior. Y el hecho de que veamos que las cifras de afiliación a la seguridad social vuelven a subir, el hecho de que veamos, ya digo, que en el año 2014 al final ha habido menos parados que al principio y que en el 2015 la economía parece que vuelve a tener... Otro giro, como dice cualquier persona con la que se hable, cualquier hostelero, cualquier comerciante, es decir, esto parece que ha cambiado de cara. Pues yo creo que hará que en unos años la crisis quede como un mal recuerdo, lógicamente, para algunas familias o para algunas personas que especialmente pues eh, se han quedado, digamos, pegadas a la brocha, pues porque estamos hablando de sectores muy concretos que va a ser difícil que vuelvan a tener el furor que tuvieron en su momento. Por ejemplo, la construcción. Entonces, un desempleado de más de 50 años de la construcción, pues lógicamente va a tener muy difícil volver a tener trabajo en lo que lo tuvo a esa persona. Hay que formarla y hay que darle herramientas y, hay que, y si no, hay que darle un subsidio para que pueda sobrevivir hasta, hasta la edad de la jubilación. Es decir, hay que tomar soluciones. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Las soluciones hay que darlas, las puede dar la Administración si tiene recursos para ello, si tiene ingresos. Y la Administración tiene ingresos si tiene actividad económica cobrando impuestos. Si no tiene actividad económica cobrando impuestos... No puede gastar absolutamente nada. Y probablemente es de lo primero que se den cuenta los griegos, pues a poco que, que Siricia empiece a hacer de las suyas. Yo creo que, eh, por la otra cosa que mencionabas, no sé si será un, un bueno o no que una formación como Podemos no se presente en Caravaca. A mí la verdad es que ese debate me, me apetecía, porque yo creo que es interesante que todas las formaciones políticas ...pues eh, concurran a las elecciones y que al final el abanico sea lo más amplio posible y que todos podamos opinar sobre todas las cosas. Porque todos estamos en una, en una democracia y yo creo que nadie se debe quedar en su casa porque dice no, yo no voto porque si no está Podemos. Es decir, aquí yo creo que tienen que estar todas las opciones a la vista y yo creo con absoluta transparencia. Ahora es cierto es cierto también que, que no sabemos si aquí tendremos a Podemos integrado en el PSOE porque en una entrevista parecida a esta creo que el candidato socialista ya dijo algo así que como pues, si no fuera de, de, del PSOE sería de Podemos y entonces pues esto es un mensaje yo creo como apuesta de voluntad pues muy interesante que se conozca desde el principio y que lo sepan todos los vecinos Pero de Caravaca. No sus estrategias. ¿Sí? Si yo salva sé que eres un hombre de partido, sí. si hay algo que sí. te caracteriza es que eres un hombre de partido, sí. leal al sí. partido. Pero te preguntaba, ¿cómo te verías tú de cómodo eh, si prospera la candidatura de tu compañero concejal de festejo eh, en ese posible equipo? Si vas, si vas a dar el salto a otro sitio o te vas a... ¿O ves es factible de seguir participando en la política municipal? Tengo que decir que el PP en Caravaca ahora mismo aún no tiene candidato, es decir, tiene que ser designado por los órganos tanto locales como regionales y eso sucederá yo creo que en las próximas dos, tres semanas y es en ese momento cuando sabremos quién encabeza la lista porque ahora mismo estamos los 800 afiliados del Partido Popular de Caravaca a disposición del comité electoral y aquí no es que uno se postule, es que al final te designan, es decir, y lo hemos visto que ha sucedido en otros municipios. Por lo tanto, en ese momento se sabrá, pero lo que sí estoy seguro es que la expectación que se ha generado es porque el candidato del partido popular muy probablemente si los vecinos quieren será el próximo alcalde de caravaca pues sabiendo que el partido es el primer partido el que ha encabezado los resultados electorales pues yo creo desde hace más de 20 de, más de 20 años en, en caravaca y lógicamente tampoco se ve alternativa porque eh, precisamente si lo que estamos buscando es la salida definitiva de caravaca de, 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 de la crisis eh, la crisis se resuelve pues, con medidas sensatas con una estabilidad y sobre todo con confianza, para confianza para que los empresarios inviertan, confianza para que la gente que tiene pensado montar un negocio, un comercio, un bar, pues sepa que aquí no va a venir nadie a plantear leyes eh, raras ni a hacer planteamientos desde luego eh, heterodoxos, sino, sino que a tratar de que la economía funcione. Y por lo tanto yo creo que en este caso el Partido Popular eh, es el, el que mejor puede defender los intereses de los vecinos de Caravaca eh, como lo ha hecho hasta ahora. Los resultados de las últimas elecciones europeas, si lo extrapolamos, no dan una, una mayoría absoluta al Partido Popular. Pero es que no lo dan en ningún sitio porque la participación fue muy baja, pero sí que si analizamos esos resultados vemos que se produce en Caravaca un efecto que yo sí he analizado y es la primera vez que se produce, que es que el Partido Popular en Caravaca mejora los resultados del Partido Popular de la región de Murcia. Y eso no había sucedido en ninguna elección anterior. Es decir, en las elecciones europeas de mayo del año pasado, con, bueno, pues, teniendo eh, yo creo que en el, en el conocimiento de los vecinos tanto lo bueno como lo malo de los gobiernos del Partido Popular, pues eh, yo creo que a nivel regional el resultado del porcentaje de votos fue un 37-38% y en Caravaca superamos el 40%. Y esto ya digo que es la primera vez que el Partido Popular de Caravaca queda por delante en intención de voto que la media del Partido Popular de Murcia. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Salvador Gómez. A mí personalmente se me ha hecho corta, seguiría hablando con él y espero tener la oportunidad de seguir hablando con él porque es una persona que, que da gusto hablar con él, discutir con él y argumentar con él. Los puntos de vista diferentes que tenemos él y yo, eso es indudable. Espero que les haya gustado, eh, que les haya dejado las cosas mediamente claras. Y para mí, como lo dije al principio, fue un auténtico placer entrevistar a Salvador Gómez. Muchísimas gracias por su atención y dentro de poco nos veremos en otro cara a cara.